Date cuenta, haz algo así, mi Luki, güey, de lugar así, mira, una chapunta o algo, o sea, ella no, no toma como que decir, no toma. ¿Qué jugando con los gatos? Si no toma vergazo, dije que no zampara su gato, a ver. Zampazo, no tiene para la cara. No tiene para la cara. No, por eso le estoy diciendo a Yanni Luki que ponga a trabajar a él, ya que ya todavía. Ya Luki, ya. ¡Vámonos! Ya está robando a su hijo, hombre, vámonos. Es que es cierto, yo entiendo que es el amor de Dios, pero ya está grande, güey, ya tiene familia. Ya tiene 22 años. Ya te tengo que... Vaya. Todo seco, está malo. Pero está el Luma que me dice se la lleva. Tanto encerrado, Marcos, no, todos están ellos encerrados. Ellos no comen, ellos no comen. ¡Pala! Y ahorita están sin desayuno y sin almuerzo. No necesitan almorzar. Y ahora, ¿qué puta van a, dónde van a cocinar, muchachos? ¿Y ella qué le va a desmamar, dos? Ya le bajaron el cilindro. ¡Ay, me salió a bajar el cilindro! Ya se fue esta vez. No, 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 pero solo para ahí. No te saca, ah, mira, te saca. Otra vez, ¿verdad que sí? Ajá, pero. ¿Sí? ¿De comprarle, ve? Pero lo vamos, ¿no? Qué mala onda que ella traen hijos. Sí, bueno. Mira, pues. No me quise que no come. Mira, pues. Yo me acuerdo que cuando venimos estaba más gordito. Sí, y es porque estaba embarazada. Panzón. Vale. Eso es igual que la Sandra, vos. Se ríe, se no, igualita que la Sandra, ¿no? Yo le digo, mírame. ¿Eres el caído de quién son? Deje el hombre, olvídese el caído. ¿Ya no vas a subir nada al camión? Ya no. Ya no vas a subir nada, nada. Mira. ¿Viene el cuadro? No es el vitamín. Un ácido fólico, Era donde ella estaba embarazada. Ese tramador, toma eso. Mira, ustedes déjense para allá, hombre. Mira, pe, ahí va a un buen hombre. Yo no lo digo que tal vez voy a ser yo, pero vamos a traer mejor. No hace caso, ya, Luqui. ¿No crees? Yo le digo a la muchacha, está bien. Está bien sucio. No, está bien limpio. Mira, mi amigo, es que ella sí está acostumbrada, igual que la Sandra, a vivir en la sociedad, pelón, ¿entendés? Está peor todavía, ¿no? Está peor, es que yo ahorita me ya no. Mira, la excusa, igual que la Sandra, era nuestra excusa. Así la Sandra, es que mi nena no me deja que lavar, que paga, ¿ah? Vamos, lo vamos a entender. Bien, va, hombre, allá se consigue. Yo la voy a meter. Ahí está, mira, ahí hay todo. Mire, yo la salgo y puedo todo y carne. Mango, miren. Mango. Allá hay dos, esos dos trabajan aquí en Escocia, los dos. Y ganamos bonito. Vaya, yo creo que... Bien, dice que la muchacha está muera con un cobón y tiene placao y va. Y anda en la calle, de la manera. Y mira vos, puchica, un huevonazo. Igual estoy yo con la sala, y la sala chula y todo. Mira que aquí salgo de contra ella. Vale. Solo se te falta nada más. No hiere. Me dijo. No, hombre, de veras. Ni huevo, usted también. ¿De qué velo? Si no hiere, ni igual que la sangre. Esa mía la quita. Igual que la sangre, el babo. Y para ahora se van a ir de allá. Mira, Roy. Reina Sandra, ¿no? Mira. Va a llevar de la mujer, pelón. ¿Ah? Segunda Sandra. ¡Vos, hombre! Son trabajadores. Gracias a Dios. Va, pero. ¿Qué te quiere estar con aquel que no? ¿Pero por qué lo quiere el pequeño mío? De tu duda. Vos, hombre. Tal vez. No me tal vez va, que hay personas que se enamoran, va. Vamos. Él vive lejos, ¿qué es lo que le gusta a ella, digo yo? Aquí que eché el otro, me lo voy a llevar yo. Vive lejos, ¿qué? Vámonos ya. Vámonos. Está buena pregunta. ¿Y no estás mujer, pe? Ahí ya sabrá hasta cuándo nos vemos, pues espero que... Mire lo que le digo, ¿verdad? Y no es un mal consejo que yo lo que le digo, espero a Dios que todo salga bien en usted. Y yo no es por nada, pero usted también métase en la cabeza, como le digo, yo no sé quién para juzgar porque sé que mi mujer es igual y casi un parecido. Usted no, en serio, de veras, de que en el sentido de que no le gusta hacer nada, esto, pero échele ganas a la vida, ahora por sus hijos y le voy a decir algo. Por lo menos, mire, tómense por lo menos de mañana. Imagínense, los que van a sufrir son sus hijos. Porque se da cuenta. Entonces métase en la cabeza de usted en algo que le va a beneficiar en el futuro. Salgan, que sea, pucha, no es por nada, ¿verdad? Pero salgan por lo menos ahí a vender alguna, o a hacer tostadita, o salir a tortear, algo así. Ya que a su marido no le gusta trabajar, entonces déjelo a él, entonces cuidarlo al niño, algo así, ¿verdad? Y usted sale a trabajar, o bien usted oblíguelo a él, dígale usted a él. De que y salga. Y el viejito tal vez por eso viene bravo con Anuki, porque a Anuki no se les quita la maña de mantenerlos ahí. Pues ahí está, por eso la vamos a usar. Mira que el güiro gordo está más gordo que el que está aquí.
Que sea hombre, que yo mande a lavar mi ropa y me lavo los zapatos. Así dice, pues, va a jugar. Va a se gana la comida. Por lo menos lavado adentro de su casa. Así cuenta en su casa. No lo va a hacer usted de que podría buscarlo o algo así. No sé si qué tan cierto era doña Luque lo que acaba de decir. Mira, de que otro, nene, dije que un amigo de él lo está preñando. El nene, no sé qué es, ni molesta, vos. Y no, pero no, ya, ya, cierto, ya de que el amigo pista, de su marido se la está volando. Dije como así el leño, y él está manteniendo, está juntando. No. Es que está cierto, no lo sabe, ¿verdad? Es cierto. No. Usted, pero mire, pues no es por más, pero. Vos de esa vez, ¿cómo te parece a la Sandra, vos? Vos sos igual de sobada, igual que la Sandra. Sobada de todo, vos, de todo. Mira, si el nene no molesta, vos que después dejarlo un ratito en la cama y ponerse a hacer algo, aunque sea. ¿Cuántos días te lo haces, su nene, que ya vino la cesárea? 20 días. Mi mujer cuando vino del hospital. Cesárea. Llegó. Ha vuelto con la nena de 2 años. Que este de 2 años ya anda tuto, anda cargando y pues operado. Pues esas son mujeres de que, por la verdad, mi respeto. ¿Por qué? Porque son de más que todo, igual que de más que todo, machitos. Ella no llegó a. Mi, no, llegó de veras, a... son mejores que ustedes, que le den risa. Mira, mi hermana, la que. Mi hermana. La Sandra. Vos de por gusto, ¿de qué te sirve ser bonito? Y no le gustaría ser machita. No, pero las machitas son más asiados que uno. ¿Sí? ¿Y usted no considera asiado? ¿Ah? No. No. No, chuca. Y ni se peina igual que la Sandra. Y no, y el pelo que tiene así. Está a su madre, no dicta que la Sandra tenga luz. Va y llega, se llega a tocar la Sandra. Orelia. Orelia. Y alrededor aquí me da igual. Mira, huevo, está doña Luque, está pior todavía, es más que la Sandra, mi hija. No, no, pero es bueno para que quitar la Sandra. A mi guardia se quiere lavar la mano. Es para que aprenda, usted, doña Luque, a no hacer más que todo. Vamos. Vamos. Ahí sí. Va, pues, espero en Dios la otra vez que vengamos todavía esté viva. Vamos, de su nuera, mañana vamos a venir. Despídese los viejitos de su nuera. No, hombre, que se despide él de usted. Aquí duérmase, todo mal. No tenemos que ir a hablar con la vieja. Todo mal, y a Luque va a trabajar más duro para darle gasto, dice. ¿Y qué quedó ahí en las gavetas? Bien, quedó ropa. Nombre, pero tiene el número de cuenta para que le envíen. Vaya, porque ustedes lo mismo va a hacer. Mi consejo nada más es decirle a Luque que vamos, que se va. Ustedes, mire, pues, para que cambie su vida, no va a dar por nada, hermano. Pero lo más recomendable es que soy un diablo, sé que no soy bolo, pero lo más recomendable es que una iglesia mejor para que cambie su vida. Digo, pues, no, en serio. ¡Hombre, marido, qué mal! No, pero pues cambiar su vida. Es que el marido ya tiene, imagínate, 22 años, puchica. Puede conseguir un buen trabajo, o sea, ya, puchica, yo a los 14, 13 años estaba trabajando. Mira, eso sale el patón chino en la calle con la trompa. Ahí viene mañana, ¡está limpio! Bueno, entonces, va a pedo. Vaya, va a ir el camión, va a ir tirando las cosas. O Melvin, espera la otra vez que vengamos, todavía esté vivo. Ahí ya. ¿Vuelvas a trabajar? Mañana ya. No, ya mañana. Sí, no. Hay que trabajar, güey, porque se le hace un niño que mantener. Vivo, entonces. No se vuelve el hijo de Yanuki, pero se va. Pero no lo maltrató, te lo vamos a dejar. No puede, doña Luque. Bastante. Mira, vos le cae mal, ni más. Le cae mal, pero mira, güiro, vos. Ay, yo adentro, voy. De puta, en lugar de ir para allá, doña Luque. Tienes que estar maltratado, pelón, que no hay que le pase. Mira, que y mira, qué gran mierda. Pero te digo, mira, va a decirle su hijo todo. Ah, ya ve, ya está. Porque después, cuando hace los huecos, después no va a decir nada a usted. No, yo lo único que le digo a mi alumno es que lo ponga a trabajar ahorita que está pues de buena edad. Sí, ahorita mismo puede que va a echar punta, hombre. ¿Ah?
Póngala, mira, te das cuenta, va. Es que esa vieja, mira vos, te das cuenta. Y no le falte respeto a mi hijo, mira qué es lo que le está diciendo a su hijo. Póngale la Sandra, dice, mira. Y loco, no le dice cerote, mira, ni mierda. Pues sí. Mira la otra zampada dentro de los huevos. Mira, pe, te voy a decir algo. Después, vos mierda, pero todavía vos. No me gusta ir adentro. Ahí va la Leticia adentro. Y llevan cosas. Casa, mierda, va el gato. Gato también, no, vamos adentro. No, me dieron porque está bueno, pero no dije que llevaran gato. Oye, Luqui, pero ya dije que si el gato está chillando, lo vamos a tirar al camino. Lo vetaba a la mierda. Yo lo dejo no, pero. Va a aventar, pero cuando me vas a llegar, cae de mal, no te va de mal de que uno le deje las coñas, Luqui. Ay, es que mío, que no es cuando dice vos. Y yo todavía diciendo a Guadir, me hace dar el güero, cerote, me está para allá, no se va para allá. Ajá, mira. Te mandó para allá, dice. Porque a mí me da no me gustan los animales. Hombre, uno un consejo ya para que se avive vos y como es. Y ahí se va a mojar. Y luego se queja porque anda manteniendo los hijos. Ella, mira. Ah, es que mi hijo, que no es que mi hijo. Ah, era Marta. Ayuda, Marta. Ay, ya si yo cargué todo ese mierdero del ropero. No, que lo llevo. 1008, ¿no? Cada gata. ¿Ah? 1008. ¿Dónde frega? Casaje. No, pero pa, por lo menos lo hubiera dejado. Me estaban ir sufriendo los gatitos. Sí, bro, pero ellos lo quieren llevar. Por eso digo, llevan ratones también para que los gatos se distraigan allá. Ah, dale. Para que tengan comida. Para todo vendiendo, no estaba para mi huevo ni ofendiendo. Y doña Luca. Mandala para el camión, pues mandala para el camión. Y pues, que no sé qué me dice, para mano. Vaya usted para el camión, doña Luca. Sí, deberían estar que todavía venimos allá. Agradezcale, mire, que finalmente agradezca la humilde, aparte de eso. Agradezco a usted. Mira, todos nosotros nos va a agradecer lo que hicimos. Borracho, cerote, ayudándole todavía. Para que todos sean las cosas. Para que se den cuenta la gente qué clase de personas sean, mira. ¿Te das cuenta? Ayudamos, si no ayudamos. Miren cómo está todo sudado. Es que usted solo bla, bla, bla. Pero miren, le debe casi a medio mundo usted aquí. A medio mundo todos los vecinos le debe usted. ¿Y vos? Solo los ratitos que están ahí vinieron como 10. Como que entregando ayuda. Como que entregando ayuda. Doña Luqui, eran dos muchachos. Oh, oh. Dos de fregados, dos docenas. La doñita y el güey ese que vino. Oh, allá hasta reunión tenía pe para juntarse aquí en la corral. Pero el huevo quería Doña Luqui. Yo pe que ayuda están entregando, o sea, uno es tu madre. No, pero el huevo le querían prender, así estaban escuchando yo. ¿Por qué no me echaron pa? ¿Por qué no hicieron sus huevos? Mira, pues que al final yo, en verdad yo debiera vos, yo no pusiera el tiro vos. Yo viniera y dijera todo algo así. Peso, no podés pagar ni a la muchacha de la refacción, podés pagar, 40, pelón. Le debo, está bien, que son pero 40, por lo menos 40 puta, pesos. Mira, pero. Son 40. Le está hablando de igual. Pero, ¿por qué lo niega? Dígale, sí debo, yo lo voy a pagar, dígale. 8 mil, dígale, sale de vos y le debo. Dígale, sí debo, yo lo voy a pagar, pero no se haga para atrás porque debe. Todas las cosas que iba a decir que son fiables. Entonces, a toda la gente le debo, vos, para mí. Es bastante, ahora 40 pesos. Mira, pero todos los muebles que iba a decir que son fiables y ella nada más solo ha sacado y dice que le ha dejado nada más, dice. O sea que todas las cosas sí, que están adentro, o sea, de Luqui, fiado. Fiado ese, a toda la gente le ha prestado. Y se la montó, no la gente que le pagaran la tienda, que le pagara no sé qué. Que había no. La muchacha y pobrecita la doñita, todavía le dije, ay, que no le voy a pagar. Que no. Mala onda, vos, una doñita, vos, date cuenta. Uno sabe qué sacrificio tiene, no, pues sí. Uno nunca sabe qué sacrificio tiene uno. No, pues está bien que me mire para que ella oiga, para que le agarre experiencia. Te voy a decir algo, pero mira, pe. ¡Qué mierda te pisaba! Es que mira, pe. Te voy a decir algo, mira, pero te digo es para que vaya. Vos pareces igual que rótulo que pusieron en la aldea todos los que vienen en la farmacia. Sí, barba, así que hagan vos, porque hagan por un rótulo allá en Santa. Toda la mala pusieron su nombre, al otro día fueron a pagar todo. Mira tú, un macho, toda la que es, que ponga ahí los nombres, pues sí. Es que mira, pues, te voy a decir algo. Si yo es cierto, yo que yo he quedado viviendo, pero una gran cantidad, vos, como te digo, yo es normal ahí socialmente, vos, ahí 40 varitas, como ya estaba diciendo, mira, pues. Pero de ese cuento, mira vos, y luego se anda quejando que por qué los hijos son así. Y luego van quedando porque los hijos. Pero son así. Yo soy que lo mantengo, no le importa a usted. Pero mire, Pepe, no es el caso, pero no es el caso. Doña Luqui, sus hijos ya están viejos, pues, ya. Sí.
Es lo que no entiende, vos. No, pero ¿qué es eso así en la puerta? Ya. Sí, suba, sí, se la. Ah, es que uno come. Pero tu hijo no está mal, pero huevo que fuera, mira que escucha. Mira, le dio pisto, mira, le dio pisto, mira. Ah, no, no le dio pisto. Una pastilla para que. No le doy la de estómago. No, pero ya le dio que aquí de tiempo. No te estoy diciendo, pues mira, mira, Luqui. Su hijo básicamente le puede agarrar así como. En una anemia, anemia, no, no, anemia. Padulismo. Padulismo. Solo comida comprada, solo qué vitamina va a traer una comida comprada. Pero porque usted le manda para comprar. Ahí está. Usted tiene la. Ya